Página 30, la televisión más abierta. En Veracruz, hasta el momento, ahí hay más de 60 ríos, arroyos y lagunas que se han desbordado, provocando severas inundaciones y dos puentes colapsados. De acuerdo con Protección Civil del Estado, son más de 46 mil personas afectadas. De ellas, 6.200 fueron desalojadas por el Ejército, la Armada y policías estatales para llevarlas a los albergues. A pesar del panorama, autoridades estatales informaron que varios ríos comenzaron ya a bajar sus niveles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.